Buenas tardes, ilustrísimo señor don Manuel Blázquez, académico de la Real Academia de Córdoba y correspondiente de esta corporación, ilustrísimos académicos, señoras y señores. La Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, celebra nueva sesión plenaria pública y solemne, en la que se realiza la recepción del ilustrísimo señor don Alejandro Méndez Ardoy como académico correspondiente. Para esta academia es un verdadero honor contar en su nómina con el nuevo recipiendario, químico ecijano e investigador contratado Ramón y Cajal, del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Sevilla. Ruego al ilustrísimo señor don Fernando Martín San Juan, académico de número y vicepresidente de la Junta de Gobierno de esta corporación, proceda a la lectura del acta de elección. Con la venia, señor presidente, pasaré a hacer lectura del acta en sustitución del secretario, don Vicente Mazón, que se encuentra ausente. El acta dice así: sometido a examen por la Junta de Gobierno de esta Real Academia y pasado el correspondiente informe a pleno de la misma, en la sesión ordinaria celebrada el pasado 22 de marzo del 2022, como punto tercero del orden del día, se realizó la propuesta para nombramiento como académico correspondiente de don Alejandro Méndez Ardoy, formulada por los académicos de número doña Carmen Baena Llerón, don Rafael Benjumea Gómez Duarte y don Diego La Moneda Díaz. Presentado el currículum del señor Méndez Ardoy y expuesto por el señor La Moneda Díaz, que encabeza la propuesta, los méritos por los cuales lo consideraba acreedor de esta distinción, se procedió, de conformidad con lo que establece el artículo 15 de los estatutos reguladores de funcionamiento de esta institución, a la votación en la que se abstuvieron de participar los proponentes, resultando la misma a favor por unanimidad de todos los miembros presentes de esta corporación. Y, en consecuencia, se le declara electo como nuevo académico correspondiente en Sevilla. De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo de los estatutos que rigen esta corporación, se le notificó el nombramiento, que aceptó formalmente por escrito, mostrando el agradecimiento a la Academia por el honor conferido. Y para proceder a la entrega de la medalla corporativa y del diploma acreditativo del nombramiento, así como para que el nuevo académico correspondiente pueda dar lectura a su trabajo de ingreso y con ello hacer efectiva su incorporación a esta real institución, ha sido convocada por la presidencia esta sesión extraordinaria, pública y solemne que celebramos el día de hoy. Es todo. Pasamos a la imposición de medallas. ¿Se ratifica su ilustrísima en el deseo de ingresar en la academia? Sí, se ratifica. ¿Jura o promete, por Dios o por su honor, defender los estatutos y cooperar con esta academia? Sí. En nombre de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, confirmamos vuestro nombramiento como académico numerario. Podéis utilizar sus atributos y ocupar su tribuna pública. Muchas gracias. Correspondiente. Le impongo la medalla como académico correspondiente de esta academia para que haga uso de la misma a través de su meritoria labor. ¿De acuerdo? Gracias.
Tiene a continuación la palabra el ilustrísimo señor don Diego La Moneda, que va a realizar la presentación del nuevo recipiendario. Señoras, señores, en primer lugar, muchísimas gracias por su asistencia. Supimos de él por un reportaje que felicitaba a los científicos Montenegro, Méndez y Bayón por haber logrado sintetizar las sofisticadas vigas moleculares que sustentan y permiten mover el recinto de la célula. Un paso para importantes aplicaciones en la terapia génica y que amplía el conocimiento sobre el origen de la vida. Con este logro, la Universidad de Santiago de Compostela confirmaba estar en primera línea a escala mundial en la faceta científica. El doctor Alejandro Méndez Ardoy nació en Écija el 16 de enero de 1984, en una familia tradicional muy conocida y querida en la ciudad. Si en nuestros genes vienen sugeridas las inclinaciones con las que nos enfrentamos a la vida, en su caso, con toda seguridad, habrá heredado la abnegación de doña Ana Ardoy, su madre, y la pasión por la investigación de don Juan Méndez, su padre, al que debió ver desde niño envuelto en libros, actas y legajos de nuestra historia y nuestro patrimonio. Nos refiere su maestra, doña María del Carmen Baena, que recuerda su curiosidad por todo. Es la curiosidad lo que mueve a los investigadores a explorar lo desconocido. Decía Einstein que la fantasía había sido para él más que cualquier talento para su pensamiento abstracto. Y la casualidad que aparece en la mente muy preparada del científico. El premio Nobel de Física Sheldon Glashow asegura que la naturaleza intenta decirnos cosas y ahí están los investigadores para recogerlas. También la inspiración. Lo que bulle en la cabeza del investigador no se ciñe a horarios. ¿Se oye? ¿Cómo? También la inspiración. Lo que bulle en la cabeza del investigador no se ciñe a horarios, porque llega cuando quiere y la mente tiene que estar abierta para darle entrada. Alejandro, baja la tierra, le decía su maestra doña Carmen, cuando Alejandro estaba abstraído en su mundo. Sentirse cómodos en la soledad también es típico de ellos. Forma parte de su personalidad. Lo necesitan para manejarse por sus mundos de estímulos e inquietudes diferentes a los nuestros. Es un privilegio poder contar con una información tan cercana suya, más allá de los fríos datos curriculares, que nos da la oportunidad de conocerlo de niño expresando, ya a su corta edad, todas esas peculiaridades que forman la casta del científico. Vemos en el cielo un universo, pero existe otro en nuestro interior, formado por micropartículas invisibles para nosotros, pero con leyes físicas y químicas tan fascinantes y misteriosas como las que mueven a los astros. Todo está hecho con los mismos componentes, desde las grandes estrellas a las diminutas moléculas. A investigar estas últimas se ha dedicado don Alejandro, a través de la química molecular, en proyectos que buscan mejorar la vida de los seres humanos. Después de pasar por los colegios García Morato, Miguel de Cervantes, el Instituto San Fulgencio, inició su carrera universitaria en Sevilla, donde se licenció en Ciencias Químicas. Tras estancias en las universidades de Pamplona y Niza, defendió su tesis doctoral en 2001 sobre sistemas autoensamblables para el transporte de genes y fármacos. Se trata de estructuras de moléculas que se construyen a sí mismas de forma espontánea, a través de mecanismos que induce el propio investigador. Es un trabajo en el que intervienen fuerzas químicas, físicas y biológicas, y son muchas las estructuras que pueden lograrse. Ellos juegan con los átomos, uniéndolos o desuniéndolos y organizando las moléculas y buscando la interacción deseada. Ya doctor en ciencias químicas, trabajó como investigador en diversos proyectos internacionales de investigación I+D+I. En el Instituto de Nanotecnología de la Universidad de Twente, Holanda, investigó el transporte de carga a través de nanocapas, unos materiales cristalinos de una sola capa de átomos que son objeto de especial atención en los últimos años por la revolución que van a suponer. Conocemos ya el grafeno,
cientos de veces más resistente que el acero, pero hay otros materiales monocapas que son objetos también de interés para la ciencia. 3 años dedica a ello el doctor Méndez Ardoy en Holanda. El siguiente proyecto es en el Instituto de Ciencias Moleculares de la Universidad de Burdeos, en Francia, que reúne a investigadores expertos en estructuras moleculares, teóricos en química cuántica, químicos orgánicos sintéticos y experimentados físico-químicos. Se trata de una comunidad científica tan diversa que le permite desarrollar proyectos multidisciplinares. Allí estuvo 1 año y medio estudiando el transporte de cargas a través de foldámetros, unas moléculas artificiales que pueden unirse a proteínas naturales. Es bueno que nuestros científicos salgan al exterior para aprender en un mundo sin fronteras para la ciencia. Y más importante es que puedan volver, porque necesitamos elevar el nivel de nuestra tecnología. No suele ocurrir, tenemos una diáspora de científicos expatriados, muy valorados en el extranjero y apenas aquí. Dejamos de lado nuestro desarrollo con presupuestos mínimos para investigar, que son los primeros que se reducen en las crisis o etapas de dificultad. No se oye bien, ¿no? No es el caso del doctor Méndez, que por sus méritos sí pudo retornar a España. Lo hizo al Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares de la Universidad de Santiago de Compostela. Allí estudió los citoesqueletos celulares, que son una red de proteínas que hacen en la célula la función del esqueleto en el cuerpo humano. A este y otros proyectos dedicó 5 años. Tras 1 año en el Instituto de Investigaciones Químicas de Sevilla, fue contratado por el Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Sevilla, donde trabaja en la actualidad. Cuenta con importantes logros de investigación extensos para exponerlo en esta presentación que pretende ser breve. Tiene más de una treintena de publicaciones científicas en revistas internacionales de prestigio, como la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la revista oficial de la Sociedad Química Alemana o la Chemical Science, revista insignia de la Real Sociedad de Química del Reino Unido. Tiene una patente y comunicaciones orales en congresos internacionales. A nadie escapa que los descubrimientos de la ciencia van a protagonizar más que nunca nuestra historia y los destinos de la humanidad. En especial participación van a tener los científicos de su generación. Hace solo unos días, un pionero de la inteligencia artificial alertaba sobre los peligros de aquello que él ayudó a crear y decía que todo va muy deprisa, más de lo que podían imaginar. También parece tener prisa el cambio climático, cuyas consecuencias sufrimos ya, y la vida artificial. Al margen de la vida que Dios o la propia naturaleza crearon y que habita en la Tierra desde hace millones de años, el ser humano quiere crear la suya propia. Quizás lo hayan hecho ya en proyectos clandestinos algunos estados o grandes corporaciones. Estas cuestiones son vitales para la humanidad y se están gestando ahora mismo. ¿Cómo hay tan poca inquietud en la ciudadanía? ¿Es fruto de la desinformación, de la indolencia, del miedo a lo desconocido? Necesitamos entender lo que vemos y sus consecuencias. Desentenderse o sentarse de brazos cruzados a ver lo que pasa quizás sea la mayor amenaza para la sociedad. Con la incorporación del doctor Méndez Ardoy a nuestra academia, además de poner en valor el trabajo de quienes libran en primera línea estas contiendas científicas, esperamos contribuir a difundir información de calidad a la ciudadanía para entender nuestra realidad. El título de la conferencia es Hacia el diseño de sistemas químicos vivos. Tiene la palabra el nuevo académico, muchísimo señor, don Alejandro Méndez. Excelentísimo señor Clemente López, ilustrísimo señor Fernando Martín San Juan, ilustrísimo señor Manuel Blázquez, ilustres académicos, señoras y señores, buenas tardes. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a la Academia Luis Vélez de Guevara por el honor de hacerme académico correspondiente. El hecho de que se haya considerado mi nombramiento, teniendo en cuenta los excelentes académicos
que poblan la lista me sobrepasa. Por tanto, solo puedo decir que intentaré estar a la altura de las circunstancias en lo que mi mano esté y que la Academia cuente con mi colaboración entusiasta. Además, querría expresar mi profundo agradecimiento a los académicos numerarios de la Corporación que han apoyado mi nombramiento. Doña Carmen Baena Llerón, don Rafael Benjumea Gómez Duarte y don Diego de la Moneda Díaz, y a los ilustres académicos que la suscribieron el 22 de marzo de 2022. Espero que pueda hacer honor a su voto de confianza. También quisiera agradecer la amable introducción y reseña de don Diego de la Moneda. Es un placer especial estar aquí, hoy en Écija, mi ciudad de nacimiento, y donde guardo los recuerdos de mi infancia. Y como se dijo alguna vez, la verdadera patria del hombre es la infancia. La naturaleza abierta de este acto ofrece la oportunidad de hacer algo que creo que se hace de manera menos frecuente de lo que se debería. Comunicar a un público no especializado lo que se hace en las universidades y centros de fronteras de conocimiento. La temática de este discurso tiene un objetivo concreto: mostrar de qué se habla en los centros de investigación cuando abordamos comprender los sistemas químicos del ser vivo. Hacer esto es siempre difícil, ya que nos enfrentamos con el reto de mostrar conocimientos altamente especializados a audiencias sin entrenamiento específico. Si algunas veces ni siquiera nos entendemos, los propios químicos nos entendemos entre nosotros, entenderán que el asunto se complica. Por tanto, ruego me disculpen haber bajado la rigurosidad en términos para intentar hacer accesibles algunas ideas que aparecen en la literatura especializada. También ruego disculpen el título rimbombante, quizás exagerado. En unas palabras más llanas podría expresarse como cómo los químicos intentan explicar e imitar la organización de los sistemas vivos. En el preámbulo de su libro más citado, Stuart Kaufman indica que el objetivo del mismo es resolver los orígenes del orden. Escribe lo siguiente: ¿cuáles son las fuentes del orden abrumador y hermoso que adorna el mundo viviente? Presumir de hacer tal pregunta es también saber que uno no debe presumir de tener éxito. Preguntas como estas deben hacerse siempre a medida que cada generación llega a percibir nuevas formas de orden. En esta presentación no creo encontrarme en situación de responder a una pregunta similar. En cambio, creo que es más sensato ofrecer un bosquejo de los conceptos propuestos por varias generaciones de investigadores que intentan dar forma a una respuesta. Durante el camino, veremos que la investigación fundamental da como fruto, de cuando en cuando, a nuevas tecnologías para el beneficio de la humanidad. El objetivo último no es alcanzar respuestas muy concretas, porque todavía no las hay, sino promover la curiosidad sobre cómo la química propone mecanismos para explicar los fenómenos de la materia vida. Inevitablemente, las siguientes diapositivas tienen el planteamiento de un químico por formación y, por tanto, están irremediablemente sesgadas al campo de la química. Espero también que disculpen esta limitación. La pregunta fundamental que nos hacemos es cómo una serie de unidades de materia, tales como las moléculas, pueden organizarse sin intervención externa para formar materia viva funcional. A medida que estos conjuntos se asocian, vamos creciendo en complejidad. Vamos pasando a través de escalas de tamaño, es decir, de lo pequeño a lo grande, y vamos ganando la capacidad de llevar a cabo tareas de manera precisa. Por ejemplo, una primera transición conceptual sería aquella que permite la formación de células a partir de conjuntos de moléculas. En tal caso, pasamos de entidades que son millones de veces más pequeñas que un milímetro a organismos 10 veces más pequeños que el milímetro. A su vez, la agrupación de células da lugar a la formación de redes celulares, como son los tejidos. La autoorganización de tejidos va a acabar formando órganos que tienen una función altamente específica y compleja. La cadena va subiendo así hasta llegar a organismos como nosotros. Como resultado, poco a poco hemos ido pasando de entidades pequeñas sin función definida hasta organizaciones complejas como el cerebro humano, que posibilita una de las funciones más misteriosas como el pensamiento y la conciencia. La transición es especialmente impactante si partimos de la base de que el proceso es autodirigido. Es decir, las reglas de organización y construcción se encuentran ya codificadas
en los elementos más pequeños o bloques de construcción. Por supuesto, los químicos nos encontramos generalmente circunscritos al primer paso de la cadena. La comunidad química lleva tiempo preguntándose cómo la información codificada a nivel de molécula proporciona las reglas esenciales para la transformación en los primeros elementos vivos, las células. Nótese que en el camino hemos tenido una transición crucial, que es el paso de materia inerte a materia viva. Una primera visión más reduccionista nos llevaría a buscar las reglas de juego en la propia naturaleza de la molécula. Es decir, cuestiones tales como si una sustancia está compuesta por 10 o 100 átomos, si se encuentra conectada mediante de tal o cual manera, si el conjunto presenta elementos de simetría y otros. No obstante, tal visión es claramente parcial e insuficiente para abordar el problema. Es necesario también prestar atención a la relación entre moléculas. Esto es, cómo unas moléculas interaccionan con ellas mismas, con otras similares u otras de naturaleza distinta. Estas redes de interacción dan la clave para pensar en conjuntos de estructuras que se organizan. En realidad, aunque les parezca raro, no hace tanto que disponemos de modelos fiables para explicar estos procesos. Quizá el ejemplo más ilustrativo sobre cómo moléculas individuales pueden interaccionar entre ellas es el de las enzimas. Estas son macromoléculas altamente evolucionadas y especializadas que son capaces de reconocer selectivamente al sustrato sobre el cual deben actuar. Además, realizan su tarea de una manera muy eficiente y en condiciones suaves de temperatura, lo que hace sospechar que su estructura está adaptada de manera precisa a esta tarea. El mecanismo de reconocimiento se puede plantear de manera visualmente sencillo y se asocia al concepto de llave y cerradura propuesto por Fischer en 1894. En palabras llanas, dos moléculas son capaces de interaccionar porque existe una complementariedad geométrica y una fuerza de atracción mutua. Geometría y fuerza se encuentran ya codificadas en la naturaleza de la misma. De manera similar, la idea de reconocimiento molecular puede extrapolarse también a la situación donde dos moléculas similares pueden interaccionar entre ellas, dirigidas mediante complementariedad y un balance adecuado de fuerza. En cualquier caso, si existen mecanismos que permiten a las moléculas reconocerse de manera selectiva, estos pueden usarse para autoorganizarse. Por ejemplo, pueden observar en la figura de la derecha, en concreto en esta de aquí, cómo la complementariedad de estas estructuras, en este caso los bloques de construcción, están constituidos por cada unidad plana que ven ahí, permiten formar algo parecido a la geometría de un tubo, una vez que se asocian una con otra. Los modelos de reconocimiento entre moléculas son un avance fundamental sobre la química tradicional. Esto es un pilar esencial de lo que ahora conocemos como química supramolecular, esto es, la química más allá de la molécula. Ahora no solo podemos desarrollar nuevas moléculas mediante síntesis química, sino que podemos diseñarlas de manera que permitan interactuar con otras entidades de manera selectiva y eficiente. En este sentido, el Nobel de Química de 1987, otorgado a Cram, Len y Pendersen, reconocía la importancia del diseño de entidades complementarias. Estos investigadores mostraron que podían concebirse de manera racional sustancias que permitían alojar unas entidades dentro de otras. Por ejemplo, Len preparó compuestos que eran capaces de retener cationes en su interior. Estos fueron nombrados como cristandos cationicos, que se asemejan a una jaula donde los cationes, que aquí ven representados en morado, quedan retenidos dentro mediante las interacciones con esta última. Estas estructuras tenían por objeto imitar la naturaleza de los transportadores de membrana presentes en las células, capaces de bombear cationes dentro y fuera. Más tarde, el propio Len propuso que este aspecto de interacción selectiva es también crítico para abordar preguntas sobre cómo las sustancias pueden asociarse para generar entidades de mayor escala mediante interacciones colectivas.
¿Cuál ha sido el avance en este campo hasta nuestros días? Bueno, una mirada rápida a los periódicos no especializados ya hacen pensar que la química supramolecular y el autoensamblaje se encuentran asentados. Por ejemplo, la noticia que se muestra aquí hace referencia a la creación de tuberías 2 millones de veces más pequeñas que una hormiga, esto es tamaño nanométrico, que reutiliza trozos de ADN como bloques de construcción. Ya en el texto hay tres elementos que se suelen asociar frecuentemente a la investigación de este tipo. El primero es que se construye mediante sus unidades, lo que estamos denominando bloques de construcción, que presentan complementariedad. Como resultado de ensamblaje, se acaba dando lugar a estructuras más grandes en tamaño, generalmente en el rango nanométrico, y que, por tanto, consigue conectar con el campo de la nanotecnología. Segundo, las estructuras generadas tienen, o al menos suelen tener, cierto orden, en este caso formando las tuberías que se mencionan, y este de pequeño tamaño, denominado como nanotubo en la prensa especializada. Y tercero, y aunque no siempre se cumple, la estructura, idealmente, otorga una función aprovechable que aparece como consecuencia del ensamblaje final. Por tanto, tras leer la noticia, podría uno preguntarse, ¿cómo se han montado estas nanotuberías? ¿Tiene uno que tomar los bloques de construcción e ir montándolos uno con otro? Aquí es donde la autoorganización muestra su magia. Cuando hablamos de autoensamblaje, nos referimos a la habilidad de un sistema de químicos de generar estructuras mediante interacciones colectivas y selectivas. Y lo que es más importante, sin la necesidad de intervención externa. Las fuerzas impulsoras se encuentran codificadas dentro de la propia molécula. Es como si compráramos un mueble desmontado y al sacarlo de la caja se montara solo. Al no tener percepción directa de la materia a nivel elemental, este concepto puede resultar complicado de visualizar a priori. Sin embargo, existen otros ejemplos conceptuales de autoensamblaje a otras escalas y que nos resultan mucho más familiares. Por ejemplo, imaginen que vemos de lejos un objeto moviéndose en el aire, como este que se muestra aquí en la figura. ¿Va? Visto desde lejos puede dar la sensación de que es una entidad única, ya que se mueve de manera cohesiva. Sin embargo, al acercarnos, nos percatamos de que se trata de una serie de bloques de construcción, en este caso pájaros, que se mueven unos cercanos a otros. La bandada no ha sido montada por un pájaro en concreto, ni nadie en particular, que se ha dedicado a poner a cada uno en su sitio, sino que esta se ha generado de manera espontánea debido a las reglas de asociaciones entre estos pájaros, basadas normalmente en sus instintos. Podríamos decir algo similar ocurre en sistemas químicos autoensamblados. Pondremos un ejemplo relativamente sencillo y que se encuentra en la materia animada. Este tipo de ejemplo lo encontramos en realidad día a día. En la imagen de la izquierda pueden observarse una fotografía de los cristales de azúcar que podemos comprar y tener en la cocina de casa. Si lo inspeccionamos cuidadosamente, nos encontramos con algunas características que podrían pasar desapercibidas ante una mirada poco atenta. Por ejemplo, aunque difieran en tamaño, estos cristales presentan esencialmente la misma simetría. Esto ya puede dar una indicación de que existe algún orden subyacente a nivel molecular. Cuando uno analiza el patrón de difracción de rayos X de estos monocristales, como se hace en los laboratorios de investigación, nos encontramos con que estas moléculas, por las que están constituidos, se organizan de manera simétrica, mostrando orden a largo alcance. En definitiva, este orden se ha generado a escala visible en la expresión del empaquetamiento ordenado de moléculas individuales. Esto viene determinado fundamentalmente por las características geométricas y la naturaleza de los componentes. De hecho, ligeros cambios en la estructura molecular podrían dar lugar a estructuras cristalinas totalmente distintas. Esto es particularmente interesante si pensamos que podemos aspirar a generar materiales con propiedades ajustadas a la carta mediante el diseño y preparación de los bloques de construcción. En la literatura especializada, esto es lo que verán referido como bottom-up, o que quiere decir de abajo hacia arriba. En el ejemplo anterior hemos observado un sólido macroscópico sin movilidad aparente.
al menos en el tiempo de observación al que estamos acostumbrados. No obstante, existen otro tipo de organizaciones, mediadas por interacciones colectivas, con un carácter mucho más fluido y a unas escalas de tamaño también mucho menores. Por ejemplo, las estructuras fluidas, como las organizaciones de lípidos, son de una tremenda importancia, especialmente en las estructuras vivas. Los bloques de construcción son una familia de moléculas que tienen dos partes bien diferenciadas, como pueden ver aquí en esta parte de la figura. Una parte, en rojo, en la cabeza que ven aquí, es hidrófila y tiene afinidad por el medio acuoso, mientras que la otra parte, de carácter hidrófobo, ¿vale?, siente repelido hacia el disolvente acuoso. Por tanto, en un colectivo de dichas moléculas que se arrojan al agua, intentarán esconder las zonas hidrófilas al disolvente y exponer a él su parte hidrófila. El resultado es, por ejemplo, la generación de una bicapa en geometría esférica como la que ven aquí. Observadas al microscopio, veíamos que estas estructuras no son tan rígidas como puede serlo un cristal, sino que tienen un movimiento mucho más plástico. Además, la formación de estas estructuras en bicapa tiene una consecuencia que es sorprendente. Esta arquitectura formada es capaz de dividir el medio acuoso en dos zonas, una externa y otra interna a la bicapa. En otras palabras, es capaz de compartimentalizar el espacio. Aquí hay ya una posible función a la que volveremos más adelante. Bien, el tipo de bloque de construcción que hemos visto en las figuras anteriores eran relativamente sencillos. No obstante, buena parte de aquellos que encontramos en los seres vivos se componen por moléculas mucho más complejas, tales como esta que estamos viendo esquemáticamente representada en la figura. Estas moléculas son largas cadenas, representadas aquí por el hilo verde, que están construidas mediante secuencias de unidades más sencillas conectadas entre sí por enlaces químicos. Estas unidades son los llamados aminoácidos y están representados por distintos colores. A las cadenas largas formadas por esto se les llama proteínas. Las proteínas, junto a los carbohidratos y el ADN, son ejemplos de estructuras ricas en información. Uno puede pensar en distintas proteínas como distintas palabras del alfabeto, donde cada proteína es una palabra y cada aminoácido es una letra. Para hacernos una idea, si el castellano contiene unas 93.000 palabras y la palabra promedio suele contener entre 4 y 5 letras, en el lenguaje de las proteínas, la palabra promedio contiene entre 300 y 400 letras y se han resuelto más de 200.000 palabras y calculado más de 1 millón de las que existen en la naturaleza. Si la información contenida en las moléculas codifica la organización y la función de la materia viva, conocer el lenguaje de las proteínas es fundamental para comprenderla. Una propiedad interesante de estas largas cadenas es que cuando alcanzan cierta longitud pueden pasar de ser cadenas lineales a plegarse en el espacio. Este plegamiento es inducido por la información de la secuencia de letras, atendiendo siempre a las condiciones del entorno. Por ejemplo, las estructuras que son ricas en aminoácidos hidrófobos tendrán tendencia a plegarse y a ocultar claras regiones del disolvente acuoso, de manera similar a lo que hemos visto en los lípidos. El resultado del final del plegamiento es la destrucción de estructuras tridimensionales de dimensiones muy pequeñas, mucho menores que 2 millones de veces el tamaño de una hormiga. Podemos pensar en este proceso como una especie de origami molecular, donde los propios pliegues estuviesen predeterminados ya en el papel. Una vez que dejáramos el papel en el agua, este se plegaría sin ayuda externa para formar estas estructuras tridimensionales. El proceso de plegamiento es extremadamente complejo y difícil de predecir, aunque no tanto como se podría esperar a priori. Este ha sido tema de investigación intensa durante los últimos 50 años y su solución no es abordable desde un cálculo trivial, sino que requiere computaciones complejas. De hecho, para una persona sería tremendamente difícil predecir el plegamiento de una cadena que contiene 400 aminoácidos. Cada vez que escuchamos cálculos complejos, lo primero que uno busca es si hay alguna manera de resolverlo haciendo uso de ordenadores.
En efecto, la química computacional ha sido una herramienta fundamental en la predicción del plegamiento. En este sentido, también quizá les venga a la cabeza todas las noticias relacionadas con la inteligencia artificial. El domingo pasado, en el programa Conciencia de la televisión pública andaluza, se hacía un reportaje sobre el ChatGPT. Este modelo de lenguaje ha sorprendido por cómo puede elaborar respuestas algunas veces indistinguibles de la humana. Si los modelos de inteligencia artificial pueden usar el lenguaje humano, podrán también ayudarnos con el lenguaje de las proteínas. En efecto, redes neuronales emplean cantidades ingentes de datos previos para obtener las reglas de plegamiento sin necesidad de la intervención humana. Recientemente, modelos como el AlphaFold han mostrado que pueden predecir la estructura tridimensional de proteínas a partir de la secuencia de aminoácidos. La importancia de esto estriba en que, si uno conoce la forma tridimensional de una proteína, uno puede conocer cómo actúa de manera precisa. El avance de la computación es tal que, además, se pueden diseñar secuencias de nuevo que den proteínas funcionales. Estas secuencias pueden después codificarse en el ADN y expresarse en bacterias. En definitiva, las nuevas herramientas computacionales pueden permitirnos el diseño de nuevos bloques de construcción de una complejidad sin precedentes. Hemos visto que las proteínas pueden plegarse para dar estructuras tridimensionales. ¿Pueden las proteínas interaccionar unas con otras para autoorganizarse? En efecto, la naturaleza de estos bloques de construcción plegados constituyen una base del autoensamblaje de la materia viva y de aquella que se acerca a la materia viva. En la imagen, posiblemente, reconocerán, por desgracia, la temida forma de la COVID-19 que tanto hemos visto en los carteles de los noticiarios. La partícula vírica está representada por una serie de protuberancias rojas, que son las que median el reconocimiento molecular, y una especie de esfera rugosa. La esfera es la cápsula vírica, que guarda el material responsable de la reproducción del organismo en el receptor. Cuando el virus infecta el organismo, la cápsula debe liberar el material génico para que sea leído y procesado por la maquinaria celular. En el proceso se crean las proteínas y la copia del ARN o el material génico que corresponda del virus. Al final del proceso, lo que tenemos son nuevas copias del organismo original. La pregunta que nos concierne es cómo el virus ha podido generarse de nuevo, ya que la maquinaria celular ha sintetizado los bloques de construcción, pero no se ha encargado de montarlo. Partimos, por tanto, de un medio celular donde estas proteínas se han sintetizado. Las proteínas se plegarán en función de su secuencia para dar los bloques de construcción. Estos bloques tienen la simetría y los residuos necesarios para promover la unión específica con otras unidades. Como resultado de las colisiones aleatorias entre sus unidades, poco a poco se va construyendo una cápsida de geometría casi esférica, que es una copia de la cápsida original. Un ejemplo más visual lo encuentran en el vídeo de la derecha, donde un modelo impreso en 3D, donde se incorporan una serie de imanes, se agita continuamente. Debido a la disposición de los imanes, de entre las colisiones aleatorias, algunas tienen éxito en incorporar fragmentos, hasta que el modelo queda acabado sin necesidad de colocar a propósito las piezas. Además de la cápsida, el proceso de autoensamblaje consigue disponer el ARN dentro de la estructura y las proteínas espigas en el exterior. El proceso, en general, es de una precisión exquisita, fruto de un largo proceso evolutivo. Los virus son máquinas eficientes para el transporte y copia de material génico. Las tecnologías humanas aspiran a tal sofisticación. En este punto podemos hacer un pequeño inciso y preguntarnos si este reconocimiento y autoensamblaje puede ayudarnos en problemas relacionados con la energía, medicina y tecnología en general. El ejemplo de las cápsidas víricas es perfecto para abordarlo. Los virus llevan una carga de ADN que se encuentra protegida por la cápsida. Aquí encuentran el material génico y esta es la cápsida. El ciclo de funcionamiento del virus comienza con el ensamblaje y el almacenamiento del material genético, tal lo cual necesitará encontrar un organismo receptor para depositar su carga genética y que ésta sea reproducida en la célula. Por tanto, una función importante es proteger el ADN para que no sea degradado por el camino. Uno podría pensar que el mismo principio podría ser extrapolable a otros sistemas. Por ejemplo,
¿Podríamos emplear los lípidos que hemos, para encapsular sustancias de interés farmacológico y transportarlas al organismo? Esto, como hemos visto antes, pueden organizarse de tal manera que formen una esfera que separa el interior del exterior y que también podríamos concebirlo como pequeños contenedores que protejan el fármaco. Como posiblemente conozcan, las campañas de vacunación de la COVID incluyeron las vacunas desarrolladas por Moderna y Pfizer-BioNTech. Ambas hacen el uso de materiales autoensamblados para encapsular sustancias de interés terapéutico. De manera similar a la que actúa un virus, estas partículas almacenan en su interior un ARN mensajero que codifica a la proteína espiga de la COVID. Cuando estas nanopartículas alcanzan nuestras células, introducen el ARN mensajero. Nuestras células leen este ARN y expresan la proteína espiga de la COVID, lo que permite activar el sistema inmune contra la presencia del virus completo. A diferencia del virus, estas plataformas artificiales no se replican, ni replican la cápsida vírica completa, de manera que permiten activar la respuesta contra la infección de COVID, pero sin el riesgo de la infección vírica. Hay que enfatizar que el éxito de este tipo de estrategias depende de muchos factores, y uno en particular es el uso de cápsulas transportadas adecuadas que permitan, por un lado, proteger el ARN mensajero, como favorecer la liberación del mismo. Como ven, son dos requisitos en principio contradictorios, ya que a mayor fuerza de retención, mayor dificultad de liberación. La clave de este nuevo diseño de bloques de construcción inteligente que faciliten la tarea en cada momento preciso. A esto es lo que hacemos referencia cuando abordamos el diseño de vectores de genes. El vector es el bloque de construcción fundamental que media con la interacción con el ARN terapéutico, condensándolo en nanopartículas muy pequeñas que pueden atravesar la membrana celular. Por tanto, la optimización de estas terapias implica el diseño y evaluación de nuevos vectores, lo cual puede abordarse mediante estrategias de síntesis química. En la actualidad existe una enorme cantidad de trabajo relacionada con la optimización de vectores, en una cantidad enorme de plataformas, donde intentan desvelarse los parámetros críticos que modulen la condensación y transporte del material génico. Como pueden ver en la diapositiva, no está realmente hecha para que sea legible, sino para que se hagan una idea. El desarrollo es realmente complejo y requiere tanto la dedicación en el diseño y la síntesis controlada, así como su evaluación en medio biológico. Con suerte, los derivados más prometedores son testados en ensayos clínicos. Debido a que estos últimos son una inversión tremendamente arriesgada, solo algunos pocos vectores consiguen llegar a los estadios terapéuticos. No obstante, en el camino podemos generar conocimiento fundamental necesario para que nos permita optimizar de manera racional la actividad biológica. Hemos visto que las entidades en la frontera de la vida, como los virus, pueden formar compartimentos para separar su material génico del entorno. Parece que dicha separación es una buena estrategia para la supervivencia. De hecho, una característica fundamental que encontramos en los seres vivos es que tienen la capacidad de separar su propia maquinaria celular del exterior. Las ventajas pueden ser evidentes. Vamos a imaginar, por ejemplo, que tenemos una fábrica en la que hay que realizar una serie de procesos en serie, como por ejemplo la producción del aceite de oliva. Lo más natural sería agrupar la maquinaria y los operarios en un espacio relativamente pequeño y bien definido. Tendríamos prensa para extraer el aceite, conductos para su transporte, instrumental para el tratamiento, sistemas de control en un espacio muy cercano. De manera que el proceso de producción sea continuado sin necesidad constante de transporte. Si la maquinaria se encontrara desperdigada en un espacio indefinido, la eficiencia disminuiría enormemente, ya que sería necesario constantemente largos transportes y la maquinaria se encontraría más expuesta a la injerencia de agentes externos. Del mismo modo, las células separan su propia maquinaria del exterior, de modo que los procesos que pueden llevar a cabo en su interior fluyen eficientemente de unos órganos a otros. Por ello, las células se han equipado de una membrana que permite la segregación de los espacios intra e intercelulares. Estas membranas son de naturaleza similar a las estructuras lipídicas fluídicas que hemos visto y se encuentran ensambladas de manera espontánea, separando dichos espacios. En este caso, las membranas son conocidas de hace mucho tiempo y se consideran un elemento indispensable de la maquinaria celular. No obstante,
Querría aprovechar la oportunidad para hacer notar que hay también otras maneras de dividir el espacio y que resultan sorprendentes. Primero vamos a remontarnos al año 1903. Ramón y Cajal, laureado Nobel posteriormente, en el año 1906, descubrió unas pequeñas estructuras circulares dentro de la célula. Estas estructuras fueron objeto más bien de poco interés y, por tanto, su función fue poco estudiada por la época. Sin embargo, investigaciones en la década de los 90 en el Instituto Scripps de la Hoya retomaron el estudio mecánico de su estructura y función biológica. Se promovió entonces nombrar estos objetos como cuerpos de Cajal, haciendo honor a su descubridor alrededor de 100 años después. Hoy los cuerpos de Cajal constituyen un ejemplo importante de lo que se conoce como condensados moleculares. Estos son un tipo de orgánulo sin membrana, que de manera curiosa son capaces de crear compartimentos sin necesidad de barreras definidas que separen el espacio interior del exterior. Existen diversas maneras que este tipo de estructuras pueden autoensamblarse. No obstante, vamos a mencionar uno donde los bloques de construcción están constituidos por proteínas. Anteriormente mencioné que generalmente las proteínas se pliegan para dar estructuras tridimensionales. A veces, la secuencia misma es tal que el plegamiento final es más bien pequeño. Es decir, la estructura de la proteína es más bien desordenada. En estas condiciones, varias proteínas pueden interaccionar entre ellas de manera múltiple para dar condensado, como estas gotitas verdes que ven sobre la célula azul. Bueno, con el proyector quizá no lo aprecien tanto, pero bueno, hay una serie de puntos verdes sobre una célula. Estos son estados de fase que pueden tener dimensiones micrométricas y un comportamiento que se acerca o que está entre el de un líquido y un sólido. Como resultado, las sustancias pueden difundirse dentro y fuera de estas gotas, pero las propiedades físico-químicas que experimentan dependen de si se encuentran a un lado u otro. Como resultado, estos objetos pueden regular los procesos que ocurren en la célula, como por ejemplo, reteniendo selectivamente ciertas moléculas, regulando rutas metabólicas o alterando la velocidad de reacción. Su funcionamiento anómalo es además causante de enfermedades tales como infecciones virales y enfermedades neurodegenerativas, asociadas, por ejemplo, a la pérdida de regulación metabólica. Actualmente, no solo se conocen estos sistemas biológicos, sino que se han aprendido a montar a partir de materiales mucho más sencillos. Estudios recientes han mostrado que no son necesarias grandes moléculas, sino que bastan con sustancias relativamente sencillas para formarlos. Estos compartimentos sin pared tienen, además de enorme relevancia biológica, un interés como posible punto de partida de la vida. En efecto, algunos materiales prebióticos tendrían en principio la capacidad de formar estos compartimentos. Por ejemplo, este tipo de fases pueden formarse no solo a partir de la asociación de proteínas desordenadas, sino mediante interacciones electrostáticas de ARN con diversos cationes. La formación prebiótica de los mismos podría haber proporcionado por primera vez un medio de separación de los procesos de interés dentro del compartimento. Que esto sea una hipótesis plausible de origen de la vida es materia de debate actualmente. De hecho, posiblemente tenga muchos detractores. Sin embargo, constituyen o no un mecanismo de abiogénesis, muchos grupos de investigación están proponiendo el diseño de sistemas similares como modelos simplificados de organismos vivos. Por ejemplo, grupos como los de Stephen Mann en Inglaterra o Willem Hoek en Holanda han mostrado cómo estos sistemas tienen la capacidad de realizar procesos complejos. En el vídeo, lo que se aprecia es cómo una gota succiona a otra gota en un comportamiento que podría asociarse a la depredación. Evidentemente, la formación de compartimentos no es la única característica definitoria de los sistemas químicos vivos. Algunas de las características que estos poseen y que la comunidad química está empezando a abordar son, entre otros, el uso continuado de energía o materia externa para mantener el funcionamiento de los procesos de organización. En la célula animal, esto se aborde mediante la combustión de, por ejemplo, carbohidratos, que dan lugar a la formación de monedas energéticas de la célula. Por otra parte, el desarrollo de rutas metabólicas autorreguladas, es decir, una red de reacciones interconectadas donde la regulación permite mover la energía y materia de una ruta a otra.
También la capacidad de replicación de la propia información, como por ejemplo la replicación del material génico para dar copias idénticas. Y por último, la habilidad de almacenar y regular dicha información. Hasta ahora los químicos hemos sido efectivos a la hora de diseñar y preparar moléculas discretas. No ha sido tanto así en el diseño de sistemas químicos donde varios componentes interaccionen de manera jerárquica. Recalquemos de nuevo la importancia de las redes de reacción. En el laboratorio, cuando un químico sintético quiere obtener un producto de síntesis, llevaría a cabo una serie de reacciones separadas de manera secuencial. Entre paso y paso tendría que purificar los compuestos para evitar la interferencia de otras reacciones. En cambio, los sistemas vivos como las células pueden realizar una cantidad enorme de reacciones para obtener sus compuestos de interés de manera simultánea y muchas veces sin necesidad de separar componentes. La imagen que ven en el fondo es un fragmento pequeño de las reacciones que tienen lugar en una célula y cuyo balance además está minuciosamente regulado. La complejidad de la misma haría que cualquier químico sintético padeciera. Por supuesto, una ventaja de la célula es que dispone de un número grande de catalizadores selectivos que evitan la interferencia entre componentes. En cambio, los químicos no hemos desarrollado aún grandes capacidades para diseñar redes autorreguladas de reacciones con los medios disponibles. Además, los químicos tampoco estamos acostumbrados a trabajar con sistemas abiertos, es decir, con intercambio constante de materia o energía. Por contrario, los sistemas vivos son, por definición, abiertos. Esto es, dependen del flujo continuo de materia y energía para balancear sus redes de reacciones. En palabras más técnicas, los sistemas vivos operan fuera del equilibrio. Cuando una célula se encuentra en equilibrio, está sencilla muerte muerta. Vamos a intentar ilustrar este concepto un poco más. Pensemos, por ejemplo, en la situación financiera de una persona. Imaginemos una primera situación donde nuestro sujeto necesita gastar al mes 2.000 euros para vivir y recibe, por otra parte, 2.000 de ingresos. Como ganancias y gastos se compensan, su situación es estable, lo cual quiere decir que con el tiempo su situación financiera no sufre cambio, su riqueza ni sube ni baja. Imaginemos ahora una segunda situación donde el sujeto recibe 1.500 y al resto le llegan a través de una inversión que disponía, cuyo valor dicten los mercados. Si sus inversiones están al alza y superan los 500, su capital total aumentaría, lo que a su vez le permitiría reinvertir y ampliar aún más su capital. Si sus inversiones caen, el balance sería negativo y la situación financiera pues empobrecería. En definitiva, en este caso habrá una evolución más compleja de su situación temporal. La persona en equilibrio permanece inmutable. La que no está en equilibrio bien puede mantenerse, crecer o decrecer. En términos técnicos, los sistemas químicos tradicionales son sistemas en equilibrio y sus dinámicas son sencillas, pero también carecen de la capacidad de realizar ciertas funciones interesantes. Los procesos fuera del equilibrio pueden mostrar comportamientos inalcanzables en sistemas en equilibrio y de ahí su interés. Vamos a hacer una comparación un poco más específica. Por ejemplo, pensemos que tenemos un vaso de agua en reposo y, por tanto, en equilibrio. Si aumentamos nuestra visión hasta ampliar las partículas, veríamos que estas moléculas no están quietas, sino en continuo movimiento. Sin embargo, estas partículas están danzando de manera aleatoria, cambiando de dirección de manera sin orden aparente, pero de manera que los cambios de dirección en colectivo se compensan y, por tanto, no hay cambio neto. Este tipo de movimiento es lo que se conoce como movimiento browniano. Es difícil pensar que un sistema vivo pueda operar basándose en este tipo de movimiento, ya que, por ejemplo, no permitiría un movimiento en una dirección concreta. Ahora imaginemos que podemos mirar dentro del interior de una máquina de una célula, conocida como el citoesqueleto, que es, como su nombre indica, una especie de esqueleto dinámico presente en las células eucariotas. En este caso, vemos un comportamiento totalmente distinto. Las fibras de estas estructuras se mueven de manera más o menos lineal, lo que les permite realizar un trabajo neto. Una de las claves del citoesqueleto es que pueden usar la energía para generar fuerzas direccionales. Es una maquinaria biológica. Sin embargo, el uso de energía para llevar a cabo movimientos unidireccionales es un hallazgo más bien reciente. No es de extrañar que una pregunta en la comunidad química ha sido cómo, usando fuentes de energía, podemos para impulsar movimientos unidireccionales como los que realizamos al andar, conducir un coche o mover un molino.
el descubrimiento de máquinas moleculares que puedan realizar movimientos unidireccionales, valió un premio Nobel a los investigadores Ben Feringa de Holanda, Stoddard y Sauvage de Francia. Sus investigaciones ilustraban lo esencial de entender los mecanismos por los que las moléculas pueden aprovechar la energía para realizar trabajo. En este sentido, la comunidad química también se pregunta cómo la energía puede emplearse para organizar la materia y llevar a cabo funciones como la realizada por el citoesqueleto. En este sentido, el citoesqueleto constituye un ejemplo excelente de sistema que opera fuera del equilibrio. Durante el ensamblaje del citoesqueleto, los bloques de construcción se activan usando energía presente en la célula y comienzan a polimerizar en una dirección preferente. Con el tiempo, las subunidades que no se reactivan se hidrolizan y pierden la capacidad de permanecer juntas, lo que lleva al colapso de uno de los extremos. En consecuencia, las fibras se forman y se rompen a la vez y el material se puede reciclar alrededor de la célula. Las velocidades relativas de activación y desactivación controlarían la dinámica del proceso, que solo puede operar mediante el aporte continuo de energía. En la literatura este comportamiento se le conoce como inestabilidad dinámica. Debido a que el crecimiento es direccional, el citoesqueleto permite transformar la energía química de la célula en energía mecánica, con la que las células pueden moverse en una dirección determinada para buscar alimentos, entrar en contacto con otras células y adaptarse en general al entorno. Constituye, en otras palabras, una sofisticada maquinaria celular y posee un comportamiento que los químicos difícilmente pueden replicar. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar sistemas sintéticos basados en redes de reacciones que incorporan energía y que permiten la generación de organizaciones similares? Relativamente recientemente se han desarrollado sistemas totalmente artificiales que operan de una manera similar a la que hemos mostrado antes, pero usando rutas químicas y bloques de construcción mucho más sencillas. Lo que veo en el vídeo es la formación de fibras de un tamaño similar a la que encontramos en el citoesqueleto celular, pero preparada mediante un sistema totalmente sintético. La clave aquí es la necesidad de un uso continuado de energía, en este caso en forma de adición de un reactivo rico en ella, para que la estructura emerja y se mantenga. En la primera fase del vídeo, dicha energía es suministrada, favoreciendo la formación de la fibra macroscópica. No obstante, cuando ésta se agota, las fibras se van redisolviendo en el medio, volviendo a una situación similar al punto de partida. Esta situación podría compararse con el funcionamiento de un coche. El vehículo solo puede desplazarse mientras disponga de la energía en forma de gasolina. Este tipo de hallazgo evidencia que podemos empezar a generar organizaciones complejas que imiten a las observadas en las células. Por supuesto, podemos pensar en qué tipo de energía podemos creer más conveniente para impulsar tales procesos. Una ventaja de hecho del laboratorio es que podemos construir de manera precisa moléculas que puedan usar energía de uno u otro tipo. En el vídeo muestra la formación de fibras, también microscópicas, pero esta vez impulsada mediante energía eléctrica. Para ello se ha construido un dispositivo que permite aplicar una diferencia de potencial entre dos electrodos. Los dos extremos del electrodo se encuentran arriba y abajo del vidrio. Observamos que tras un momento en el que se aplica corriente, aparecen unas estructuras en gradiente que se mueven de abajo hacia arriba. Esto es de un electrodo a otro. Como es esperable, una vez se retira la corriente, las fibras comienzan a desaparecer, ya que la presencia de una reacción secundaria las va descomponiendo. No obstante, mediante la aplicación sucesiva de inyecciones de energía, las redes de fibras pueden generarse y desensamblarse de manera reversible, tal y como uno desearía operar en una máquina. De hecho, podemos disponer de zonas concretas donde se aplica esta, lo que permite controlar de manera local la formación de estructuras. Como podría imaginar, también se han hecho esfuerzos para el diseño de sistemas que puedan ser operados mediante energía lumínica. El uso de luz como fuente de energía es tentador, ya que no deja en principio ningún tipo de residuo. Es fácilmente obtenible y puede suministrarse en regiones muy localizadas, como por ejemplo aplicando luz mediante un láser. El ejemplo que se muestra en la figura no trata de formar fibra microscópica, sino la formación de agregados de mayor tamaño a partir de partículas pequeñas. En este caso, el proceso aprovecha el carácter ácido-base de las nanopartículas funcionalizadas en su superficie con grupos ionizables.
mediante la adición de un fotoácido, es decir, una molécula que se comporta como ácido en presencia de luz. Uno puede controlar el estado de ionización de la nanopartícula y regular su agregación. La figura muestra cómo pueden irse desde estadios de nanopartículas individuales a nanopartículas agregadas de manera reversible. Esto después es manifestado también en el color de la disolución, que al depender del tamaño de los agregados en disolución oscila entre el amarillo y el rojo. Esfuerzos más recientes han apuntado que pueden usarse igualmente fuentes de luz para controlar la organización de microfibras en espacios microscópicos. En el ejemplo reportado por Ross y otros, el rectángulo central en la zona es la zona precisa donde se hace la irradiación, que como hemos comentado puede localizarse de manera bastante precisa mediante el uso de láser. Un sistema de proteínas fotodimerizables promociona el ensamblaje de las nanofibras que se organizan de forma precisa en la zona de irradiación, formándose esas estructuras en forma de estrella. Ahora puede moverse en la zona iluminada, que corresponde con el movimiento del cuadrado blanco, de manera que las fibras se van ensamblando siguiendo el perfil. Como resultado, las zonas nuevamente iluminadas comienzan a exhibir la formación de nuevas estructuras, mientras las que no se iluminan proceden a desensamblarse. El resultado neto es que el sistema se comporta como si estuviese agitando mediante una pala invisible. Es la organización cambiante de las microfibras la que hace que el material de los alrededores se mezcle. Lo que en laboratorio se conseguiría con un agitador magnético, aquí se lleva a cabo mediante una fuente de luz. Esto puede usarse para generar nuevas estructuras emergentes y activas controladas de manera precisa. Hemos mostrado una serie de ejemplos donde el uso de energía promociona la formación de estructuras sintéticas autoensambladas mediante distintos tipos de energía. Estos son estudios de alto valor fundamental, ya que intentan desentrañar a nivel molecular los parámetros que controlan el sistema, como por ejemplo el efecto de las distintas velocidades del proceso sobre las cinéticas netas, la fatiga del sistema, la tolerancia a cambios estructurales, etc. Sin embargo, podemos preguntarnos si este tipo de investigación podría usarse para algo más práctico. Algunas publicaciones, en forma de prueba de concepto, empiezan ya a proponer ejemplos en este sentido. En este ejemplo, se usa la propia glucosa del organismo como fuente de energía. Cuando los niveles de energía en forma de azúcar son altos, se mantienen las estructuras fibrosas, que a su vez están reteniendo glucagón. Sin embargo, cuando la cantidad de glucosa baja, el gel se desensambla debido a la falta de energía, liberando este glucagón. Este es una hormona que estimula el aumento de glucosa en el corriente sanguíneo. En consecuencia, los niveles de glucosa se nivelan, evitándose una situación de hipoglucemia. La operatividad de este sistema se demostró de manera exitosa con experimentos en ratones tras aplicar una sobredosis de insulina. Adicionalmente, el conocimiento de los procesos fuera del equilibrio nos pueden permitir diseñar nuevos tipos de materiales. Ya desde los primeros ejemplos reportados en la literatura, se apunta a esta posibilidad. En la figura se muestra un sistema que gelifica dependiendo de la disponibilidad de energía en forma de reactivos de alto contenido energético. En su estado inicial, que es el que ven aquí, el sistema se comporta como una disolución viscosa, que no opone resistencia al flujo, como se muestra al torcer el vial. No obstante, la adición de energía tiene como consecuencia la formación de un gel, aquí, que es un estado de materia con propiedades intermedias entre sólido y líquido. En consecuencia, la disolución se rigidifica de tal manera que al invertir el vial este no se mueve. Cuando la energía se acaba, el material vuelve al estado original y puede fluir de nuevo. Un aspecto interesante es que podemos diseñar sistemas donde estas propiedades tengan duraciones controladas. O dicho de otra manera, ahora podemos programar sistemas dinámicos en el tiempo. No obstante, este tipo de estudios están todavía en una etapa temprana y, por tanto, habrá que esperar en el futuro para ver si la viabilidad de los mismos. Si pensamos en funciones típicas de la vida, quizás la más definitoria sea la capacidad de evolución. De hecho, muchos especialistas han propuesto que la evolución darwiniana sea como el requisito que debe cumplir un ser vivo. En cualquier caso, desvelar las condiciones que hagan posible la evolución espontánea de sistemas químicos es de alta importancia para la comprensión de la materia viva. A grandes rasgos, la evolución requiere, por una parte, la generación de diversidad y un proceso de selección. En los organismos vivos, la generación de diversidad ocurre generalmente en forma de mutaciones del material génico que se traduce en el fenotipo. El proceso de selección suele venir impuesto por las condiciones ambientales,
por ejemplo, la existencia de depredadores, falta de alimentos, etc. Como resultado, las mutaciones que permiten el mejor ajuste del entorno son propagadas a través de la reproducción, ya que son los individuos con mejor ajuste a las condiciones del entorno y, por tanto, tienen mayores probabilidades de supervivencia. Esto ha sido notado por las comunidades de químicos que se han preguntado si existe la posibilidad de acoplar procesos de variabilidad molecular con elementos de selección. Grupos como el de Sibren et al. En Groningen han mostrado que la producción de diversidad molecular de manera espontánea acoplada con procesos de selección. La primera se consigue mediante la formación de distintas estructuras cíclicas, como las que se observan, pintadas de azul y amarillo. El tipo de química subyacente es la que se come como química de enlace dinámico, donde estos enlaces entre moléculas se pueden romperse para recombinarse y dar lugar a variedad molecular. En los trabajos de este grupo se ha visto que, de entre toda la variedad de estructuras que puede generarse, algunas son amplificadas de manera especial. La fuerza detrás de este comportamiento es la capacidad de autocatálisis, debido a un efecto de plantilla. Es decir, algunas moléculas de toda la diversidad tienen la capacidad de acelerar la formación de moléculas iguales y, por tanto, permiten formar a las de su clase con mayor velocidad. Por tanto, vemos que un sistema químico, no muy complicado, ya puede exhibir vías de autoselección de estructuras. El mismo grupo ha realizado más tarde una serie de trabajos más complicados, donde se muestra la incorporación de otros elementos que puedan influir dicha selección. En una línea similar, el grupo de David Lin, en Estados Unidos, ha mostrado que la formación de secuencias de pequeños aminoácidos mediante química dinámica puede desembocar en la autoselección. En este caso, la fuerza que dirige la selección es la propia capacidad de autoensamblaje de las moléculas resultantes. En un artículo de revisión, Lin describe dos tipos de evolución. Una digital, que es la que generalmente asociamos a la evolución a niveles de genes, y otra analógica. En la evolución analógica, una estructura autodeterminada puede autoorganizarse en varios tipos de estructuras que pueden evolucionar para seleccionar a una más adecuada. Sin embargo, este tipo de evolución no se transmite a la herencia. No obstante, esto tiene especial relevancia teniendo en cuenta que algunas enfermedades son provocadas por la autoorganización de proteínas en cierto tipo de estructuras como las fibras amiloides. Conocer el comportamiento del sistema podría proporcionar nuevas pistas sobre cómo diseñar nuevos tratamientos. Hasta ahora hemos enfocado en sistemas donde una única jerarquía de organización era planteada. Esto se encuentra muy lejos del mundo de la célula, donde una gran cantidad de estructuras conviven de manera coordinada y actuando de manera jerarquizada. Por poner un ejemplo, el citoesqueleto celular se construye de varios sistemas fibrosos, tales como microtúbulos, los túbulos de actina y los filamentos intermedios. Además, estos sistemas se encuentran interaccionando con la membrana celular, de manera que puedan llevar a cabo su función mecánica. Esto quiere decir que distintos tipos de sistemas tienen que convivir para no estorbarse mutuamente, lo cual requiere una alta selectividad y regulación. Avanzar en complejidad en sistemas químicos requiere la incorporación de varios actores que puedan actuar de manera simultánea. En el ejemplo mostrado, varias fibras sintéticas que se encuentran coloreadas con distintos tonos pueden autoorganizarse de manera independiente sin que unos bloques de construcción interfieran con los otros. Esto es lo que se autodenomina autoclasificación y es posible debido a que un tipo de molécula puede preferir interaccionar con una similar que con otra distinta. De nuevo, el diseño a nivel molecular y de sistema es clave para favorecer este comportamiento. En un intento de replicar las estructuras vivas, los químicos tenemos además que enfrentarnos al reto de coensamblar distintas organizaciones de manera controlada. Un mimético del esqueleto celular debería estar compuesto por un compartimento y una serie de fibras ensambladas en su interior. Hemos desarrollado este tipo de miméticos, por ejemplo, en la Universidad de Santiago de Compostela, asistido por técnicas de microfluídica, que básicamente es el uso de canales de flujo de disolvente diseñados con tamaños micrométricos. Hemos preparado organizaciones donde una serie de fibras microscópicas se distribuyen en el núcleo de compartimentos de tamaño controlado. Mediante la coalescencia de estos compartimentos, se observa la formación de estructuras de tipo de tejido bidimensional, como el que se observa en la figura. Aunque en este caso no fue posible debido a la naturaleza del compartimento, una posible dirección futura es implementar capacidades de formación en base a las interacciones con la microfibra.
Esto es lo que se observa en las células, por ejemplo, cuando un anillo contráctil produce la mitosis celular y, por tanto, la reproducción de la célula. Como siempre, la naturaleza nos lleva a mucha ventaja. Los últimos ejemplos ya indican un interés hacia la formación de sistemas multicomponentes. De este modo, la comunidad química que trabaja en la autoorganización está empezando a bosquejar un nuevo campo conocido como la química de sistemas. Muestra de ello es la aparición regular de trabajos en ese sentido, de revistas más generalistas, así como el lanzamiento de revistas especializadas. La química de sistemas se centra, como han concretado algunos de sus fundadores, en las propiedades emergentes que se derivan de los sistemas complejos de moléculas que interaccionan o se interconvierten. Las aspiraciones de este campo son similares a las de uno más asentado, como el de la biología de sistemas. Como en este último caso, van a ser necesarias nuevas herramientas y fundamentos teóricos, como por ejemplo la realización de experimentos donde se suministra la energía de manera continua, que hace complicado el análisis por vías tradicionales. A esto se une además el reto de analizar en sistema real, sistema de tamaño microscópico, lo cual difícilmente puede hacerse mediante microscopías electrónicas o de fuerza atómica en las instalaciones normales. No obstante, la recompensa esperada es grande. Dominar este tipo de diseño nos permitirá construir sistemas con muchas partes que interactúen y que puedan realizar funciones específicas inalcanzables de otra manera. En este sentido, el autoensamblaje de sistemas químicos que imitan las células está a la orden del día. En el argot científico le llamamos protocélula, es decir, son sistemas sintéticos que imitan las células y que, en cierta medida, algunas de las funciones de ellas. A día de hoy, los ejemplos más sofisticados descritos en la literatura requieren todavía la incorporación de organismos vivientes y bastante intervención por parte del investigador. El reto actual consistirá en aumentar la autonomía de las protocélulas para ser capaces de autogenerarse y almacenar información y replicarse. A su vez, esto permitirá soñar con tecnologías basadas en robots blandos microscópicos que puedan realizar funciones importantes, como por ejemplo la eliminación de residuos, el transporte de fármacos y otros. Adicionalmente, la complejidad de estas tecnologías puede surgir problemas como el difícil escalado, reproducibilidad o un comportamiento imprevisible. A pesar de la dificultad del tema, la prensa especializada se hace eco de los últimos avances e incluso vemos referencias a términos como vida artificial en algunas noticias. Volviendo al esquema del inicio, ¿hasta qué niveles de complejidad podemos llegar? ¿Podremos algún día programar la construcción autónoma de órganos de alta complejidad como el cerebro? Algunos grupos de investigación, como el de Hagan Bailey, se han centrado en la comunicación entre compartimentos en sistemas multivesiculares, que podrían construir una primera aproximación a lo que sería la operatividad del cerebro. No obstante, este tipo de construcciones requieren todavía la preparación guiada, por ejemplo, mediante impresión 3D. Estamos muy lejos aún. No obstante, el campo está aún en su infancia y es difícil predecir hasta qué niveles podremos llegar sin incurrir en la formación de sistemas tan complejos que sean básicamente impredecibles. Cuando George Whiteside, uno de los químicos más citados de la actualidad, respondía a la pregunta de si tenía algún artículo favorito, contestó que prefería aquello donde se hacía, digamos, la foto de bebé, aunque luego el bebé creciera y se convirtiera en algo totalmente distinto de lo que uno esperaba. La química de sistemas tiene además el reto de intentar cubrir el hueco que hay entre la biología y la química. El problema consiste en que, tradicionalmente, los problemas químicos abordados han sido, como hemos dicho, aquellos que se encontraban en equilibrio, por tanto, tenían una solución mucho más sencilla. No obstante, cuando nos movemos al reino de la biología, aparecen toda una serie de fenómenos complejos que son esenciales para la adaptación de los organismos. De hecho, algunos investigadores apuntan cómo la vida se mueve al borde del caos, con lo que es esencial comprender estos comportamientos. Para ilustrar esto, podemos tomar un ejemplo de comportamiento biológico no lineal, como son los ciclos circadianos. Los seres vivos pueden anticipar los cambios en el ambiente, como los cambios de luz, gracias a un sistema regulatorio metabólico interno que funciona de manera similar a un reloj. Esta regulación permite que haya una serie de reacciones realizándose de manera oscilante. Este tipo de reacciones oscilantes, tan importantes en el reino biológico, son extremadamente difíciles de conseguir en el laboratorio y muy especialmente si nos centramos en procesos de autoorganización. En la actualidad existen solo una serie pequeña de publicaciones que hayan demostrado la posibilidad de diseñar tales sistemas.
¿Cómo enfrentarnos a estos tipos de retos? Pues en la actualidad la mayor parte de la ciencia de vanguardia requiere colaboración multidisciplinar. Esto quiere decir que una serie de grupos especializados en áreas concretas se ponen en contacto con otros expertos de otras áreas. Fruto de esta interacción, a veces es posible abordar un problema poco explorado desde una perspectiva mixta. Está claro que abordar problemas complicados como los orígenes de la vida y más en particular la química de sistemas vivos requiere un esfuerzo multidisciplinar en distintos frentes. En la actualidad existe una serie de clústeres de grupos cuyo objetivo es hacer frente a este tipo de preguntas. Por ejemplo, la iniciativa Orígenes de la Vida de la Universidad de Harvard tiene por objetivo hacer confluir científicos de especialidades dispares como astrónomos, geoquímicos, químicos y biólogos moleculares, juntos pretenden generar respuestas de manera mediante investigación colaborativa. Asimismo, existen otros clústeres en universidades holandesas y alemanas con objetivos similares. De manera análoga, se han convocado financiaciones específicas dirigidas a conectar distintos grupos, como los proyectos LIFE. Aquí entramos en juego todos nosotros, como sociedad. Creemos que es oportuno dedicar financiación a la realización de investigadores arriesgadas y cuyas aplicaciones no sean siempre evidentes. Estamos dispuestos a dedicar fondos a preguntas que pueden no tener una respuesta clara. En este punto podemos recordar que los cuerpos de Cajal y pensar que en sus días no ofrecieron en principio ningún más interés, pero que hoy pueden ser la clave para comprender algunas enfermedades. Para terminar, vamos a volver a Philip Kaufman y su último libro. En el ensayo corto Un mundo más allá de la física, este autor conjetura si el actual paradigma de la ciencia será suficiente para poder predecir un proceso complejo como el de la vida. La pregunta que plantea es cómo las ciencias actuales podrían predecir, por ejemplo, la aparición del corazón por evolución. Este se ha reproducido ya que permite la función específica de bombear sangre y, sin embargo, la función no puede predecirse. No hay nada en las leyes de la mecánica que permitan derivar una función biológica de las ecuaciones de movimiento. Por contra, las funciones van emergiendo de las posibilidades subyacentes. Por ejemplo, los transistores posibilitan Internet, que a su vez posibilitan empresas como Google. Este tipo de cambios de filosofía se acerca más al estudio de sistemas complejos que requieren unas herramientas conceptuales quizás menos establecidas que las ciencias tradicionales. En ese sentido, parte del Premio Nobel de Física del año 2021 fue a manos de Giorgio Parisi por su contribución a la comprensión de fenómenos complejos. Ante estas dificultades, y parafraseando un poco a la película de Jurassic Park, podríamos esperar que la ciencia se abra camino. Muchas gracias por su atención. Claro. Bueno, en primer lugar quiero pedirles disculpas por los problemas técnicos que han sucedido, sobre todo también al nuevo académico, que se han interrumpido en algunas ocasiones este magnífico discurso. Ya se supondrán ustedes que son problemas ajenos a esta academia, pero creo que se han podido solventar bien. En segundo lugar, agradecer el discurso de ingreso de nuestro nuevo académico correspondiente, una temática fascinante sobre un tema también muy fascinante y que hay que agradecerle sobre todo a nuestro nuevo académico el esfuerzo que ha hecho para que podamos entender a las personas ajenas a estas investigaciones y a todo este tipo de lenguaje especializado, pues que entendamos algunos de esos procesos. Por eso creo que se lo debemos agradecer. Y por último, por enlazar y por finalizar con lo que él también ha dicho, ¿no? Es muy importante la cuestión de la tan conocida I+D+I, es investigación, desarrollo e inversión. Pero yo le añadiría una nueva D, que es la de la divulgación. Sin divulgación, estas cosas no se saben, estas cosas no se entienden y no se comprenden que haya personas, como es el caso de nuestro nuevo académico, que dediquen su vida a la investigación y al desarrollo de estas temáticas.
De manera que, para finalizar, pues nuevamente agradecerle toda esa contribución. Con ello se cierra la sesión. Muchas gracias.